¿Alguna pregunta més? Yo voy a estar aquí el sábado toda la mañana, para verlo. Fíjense en Jordi Pujol y toda la familia de los Pujolones. ¡Ey! El próximo 23 de febrero está citado Marta ante la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal. Hasta luego, Luca. ¿Conocía usted la contabilidad B? ¿Ha recibido usted dinero negro en algún momento? Ni la conocía, ni lo ha recibido. Bueno, vale. Sí, Amaya acaba de salir, no sé si lo podéis ver. Como los lobos depredadores. Vamos a intentar acercarnos hasta él, pero estamos limitados por el cable que engancha el micro a la cámara. Profesional. Muy profesional. Por cierto, quedé con mis compañeros en Caría, algo así. Tengo tres piscinas. Rosalía Iglesias está en este momento en el domicilio familiar, ¿no? Sí, ella. Y le espera con cena, con un plan especial. A la hora de comer, que creían que iba a llegar, pues habían hecho unas lentejas caseras para ver. Muy bien, muy estupendo. Vamos, muy completamente importante. Yo pienso que la preocupación que hay sobre la corrupción es una preocupación absolutamente legítima y lógica, porque es evidente que no hay un solo día en el que no nos sorprendamos todos. Yo también. ¿Qué me estás container? Lógicamente, la justicia tiene que luchar para que esas situaciones no existan, ¿no? Tiene dos huevos. Así de grande. Lo que tiene que hacer el señor Bárcena es explicar y justificar los 48 millones que se ha llevado a Suiza. Eso es lo que tiene que hacer. Y no echar mierda a los demás cuando la mierda la tienen. ¿Cuánto? ¿Toma que está ya? ¿Se darían la mano? ¿Se dan la mano? ¿Se dan la mano? No, no, no. ¿Se daría la mano con el señor Sánchez? Independencia. Para que siempre tengas algo que decir. Independencia. Fon te regala los mejores temas de conversación. No pasa res. I comencem els millors. En cinquena posició, els ous poden ser un problema. Mira, aquí tenim una closca d'ou. Sí. I clar, com ho hem fet? Doncs agafant un ou amb la part de la punta més estreta. Ara ho faràs? Afegint-lo. No, no, no per parella, eh? Fes-ho, fes-ho. Sí? Sí, sí, ara tenim el pla. Sí. Fixa't, guita. Veus sí. Això? Ho tenim sí. Aquí. Sí. Doncs ja, a veure si ara em surt, eh? Vinga, ànimo. No et posis nerviós, sobretot, que no tremoli la mà. No? És que, clar, això és més perillós que una druida, eh? Però un cop ho has... No li surt. Ara no sap agafar l'ou. Tot va com amb segones, jo crec, que... Guita. Mira, que t'ho faré jo. Sí, a veure si pot. Ara es tracta de... A veure, un cop sec. Ai! Ai! No, és que mireu, l'efecte, us ho ensenyo aquí, i no acaba d'agafar la... Vols dir que va bé, això? Vostès són una pandilla d'inútils, i ho dic amb tots els respectes. De dos me n'ha sortit bé. Però això és un rotllo patatero, Pep. Tu m'has dit que funcionava, això, Pep. Aquestes gallines mengen molt de calç. Ja em veu un de blanc. Ja. Ah! Ho veus? Ara no és! Ara! Oh, que bé que ha anat, Pep! Un crac, sin ninguna duda. Solo venía a daros las gracias. Fíjate. Voy a abrir una ronda de preguntas a los periodistas. Eduardo Inda. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de que empecemos nuestro debate? Yo, Pablo. Dime solo si es verdad que te llamaban Don Pantuflo. Don Pantuflo. ¿Es verdad? Bueno, varias asociaciones. Estoy nervioso. Tranquilízate. O sea que lo de que te llamaban Don Pantuflo es verdad. En cualquier caso. No, en cualquier caso no, me no de una. Me estás interrumpiendo. No me interrumpas. Nos ha denunciado. Pablo, pero no me interrumpas. Contesta. ¿Puedo bueno, puedes contestar. ¿Puedo quién nos ha denunciado? ¿Puedo hablar? Pantuflo. O sea, ¿me dejas terminar? ¿Puedo responder a la pregunta? Es que estoy terminando. Luego tendrás opción de réplica. Él me ha interrumpido. Bueno, es igual. No nos interrumpamos más. Llevas un año
acusándonos, espera, sin interrumpir, pantuflo, sin interrumpir. Lo que amigos ha hecho, que no, me interrumpas, no me interrumpas. Es más, señor, yo no te he interrumpido, don Pantuflo, yo no te he interrumpido. No me interrumpas, Si tú me interrumpes, yo te interrumpo. Nos has acusado. Yo no tengo terrorista nunca. Yo he dicho que has participado en mítines pro etarras. Pantuflo, yo no te he interrumpido. Perdóname, Eduardo. Eduardo, no, perdóname, que te he dejado ya varias preguntas. Pero puedo terminar. No. Insisto, es una auténtica provocación y es una chulería más del personaje. ¿Por qué está presa tu madre? Por lo mismo que estuve yo. Por un tema de una china. Por una china, vamos, por tráfico, ¿no? De estupefacientes. Droga. No, 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 por tema de... Al parecer una pelea, Susana, una pelea con la niña que entraron ahí. Una estrella no significa nada. Es un objeto. Una opinión. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esa estrella. No me arrepiento de nada y volvería a actuar exactamente igual. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso, que siempre quieres más. Una estrella no es más que... una burda manipulación. Los cuentos de siempre, como nunca antes te los habían contado. Está teniendo relaciones sexuales con mi prima. Como a ella le hicieron una reconstrucción vaginal, le quedó el orificio muy cerrado. ¿Por qué tú, que tú eres mi masajista ya, que estás en la familia, no me vas ayudando? Empecé usando mis dedos, mis manos, hasta que concluimos en que podíamos empezar con el pene mío. Muy pronto estreno en Antena 3. Tienen mucho cuento chino, de verdad. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Ara ha arribat el fred. Aquell fred de... Cuando ya tienes todo ya congelado. Ja te tienes que ir a casa, però ja llegas com un tímpano. El fred de patir per estar guapos o de... Però quan passa l'autobús? El de... Si us plau, que canviï ja el semàfor. Muy bien. El fred de... Home, pobre gos. Pancho? Un fred espantós que no desitjaries a ningú. Excepte tu i els teus amics. Perquè el millor del fred és entrar en calor. Escalfar-me la Felipa. Hola, sóc Joan Lluís Bonzo i la televisió és, i sobretot pot ser, cultura. La televisió, jo crec que pot ser cultura, no ho és obligatòriament. De Collegom, si no hagués fet les 5 sèries de televisió que ha fet, hauria cabret. Gràcies a la televisió. Amb la televisió em sembla que s'ha perdut una mica el pressupost, no? Tenemos poco dinero y muchos vicios. Per exemple, doncs recordo que hi havia uns temps de gravació que eren extraordinàriament còmodes. I ara són unes presses. I també quan vàrem començar nosaltres hi havia molt la pressió de l'audiència, però no al nivell que hi és ara. ¿Estaban ustedes aquí cuando se desprendió la rama? Sí. ¿Qué pasó exactamente? Pues exactamente que empezó a crujir y se fue abajo. ¿Cómo se llama un campo de calabazas?
pues así, campo de calabazas. Moltes vegades més que el no saber contestar, crec que l'error està en no saber preguntar. Quan te'n fan bastantes d'entrevistes, obvies la pregunta i deixes anar la teva parrafada. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he venido? També hi ha gent que s'embolica molt, no? Això és una mica que se'ls embussa la cosa, no? Estoy aquí porque he venido. M'agradaria molt poder proclamar la independència en uns termes ben fets a nivell internacional, sobretot. Fem-ho d'una vegada. Si us plau. Ho demano amb esperança. Quan veus un home amb una veu així... Fem-ho d'una vegada, doncs esclar, et poses en un altre plan. O potser és que, com que estem en un teatre del Paral·lel, doncs... Ah, vinga, fem-ho ja, no? Perdre el temps no és bo. Em sembla una mica terrible, però em sembla que no hauria d'estar fingint. És clar, no saps mai, eh? Però fa una mica terrible. Vamos a hacer una entrevista cantada, ¿qué os parece? Yo hago la pregunta y ustedes me contestan cantando. ¿Cómo te lo has pasado esta tarde? Bastante bien, porque estoy pasándolo estupendamente. Hola, ¿eh? ¿Por qué te gusta tanto cantar? No sé, yo creo que me parieron así, había... Yo, porque me parieron así. Jo odiava les pel·lícules musicals. O sigui, a sobre que ja no postés, cada cop es posessin a cantar, es posaven a cantar en anglès i era horrorós. Arregessa. Com es fa d'un diàleg parlat a un diàleg cantat i com es retorna al parlat, és el gran tema. S'ha d'introduir molt i molt bé. Veus, ara tens una frase aquí que si la treus de context en l'APM... Jo és que vindré a treballar amb vosaltres. Feu-me quedar bé, perquè si no se va haver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Se va haver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Tot i que la televisió ja hem dit que podia ser cultura, el teatre també ho és, i nosaltres estem en el teatre, així que us esperem. Amb el número 4, el gran viatge. Primero es prepararte. Lo que hicimos fue antes hicimos una caminata 3 días antes en un pueblo que se llamaba Chivay, a 3000 y pico metros, y haces caminatas, vas subiendo en altura. Ya las primeras caminatas fueron muy duras, pero al estar 3 días te vas aclimatando. Y luego pues hay unas hierbas por el camino que te ayudan a subir, que es lo que toman ahí, y pues allí donde fueres, pues haz lo que vieres. Es que sí, claro que sí. Yo llevo una bolsita con hojas de coca que se llama chascar, se van metiendo en la camita. Cuidado, digo, cuidado, dice Kim. En la boca. No, pero eso no es la coca de aquí, eso es una hoja de coca. No, ya la. Te tomas hojas de coca, las chascas y cuando estás con la saliva ya, que se hace el jugo, te tomas una cal que hace la reacción y entonces primero te duerme la lengua y luego como que las piernas van mejor. Sí, sí. Una que se llama chachacoma, es una planta pequeñita que se snifa, se aplasta como una garrapata y se snifa y te da así como un subidón. A toda pastilla, flipa. Pues llevaba mi bolsita con mis hojitas, mi chachacoma y me pasé todo el viaje haciéndome bolas de coca y snifando chachacoma. Y está. ¿Y la próxima cuál es, Peque? ¿Qué tienes pensado? La próxima vamos a Colombia. Ahí. Es lo siguiente. Ai, que se'n va. Ara ja l'hem perdut, Elena. Molt bé. Que barbaritat! Que t'havies! Claro, que t'havies! ¡Te ha hecho daño, Lucy! Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Lo primero, una valoración del triunfo de Sitcha en Grecia. Creí que iba a valorar el programa que daba Antena 3, que yo no he visto una propaganda como la que le acaban de hacer a este partido. ¡A Podemos!
solo. Si una emisora como Antena 3 hace esto... ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué estará haciendo la Sexta en estos momentos? Si los griegos votan esta opción, me parece estupendamente bien, pero da toda la impresión que es que Antena 3 lo que quiere es que los españoles voten también esta opción. Inspireu y expireu. Yo soy amiga de José Manuel Lara y desde aquí le mando el mensaje de que tenga claro lo que está haciendo. Además, es muy fuerte. Ya saben, atentos. A Esperanza Aguirre no le gusta que la Sexta hable de Podemos. La censura es la opción de Esperanza. A ver, que me caliento. A día de hoy, el verdadero peligro para la libertad de expresión en la Sexta, y más allá de la Sexta, es que hay dirigentes del PP, como Esperanza, que quieren manipular sus medios a su antojo y quieren manipular la Sexta. Y presionan para ello. ¡Sasca! Siento lo de Demi Rousseau, de verdad. ¿Sí, verdad? Lo siento porque me ha acompañado sus músicas, sus canciones. Y bueno, de verdad que no he visto el amanecer de la Nueva Grecia. Un amanecer. ¿De qué vais? Syriza ha hecho lo más fácil. Le ha ganado las elecciones a un par de partidos noqueados, que es como ganar al MUS a un par de borrachos. Por favor, claro. Siempre con cariño y respeto. Exacto. Has ligado mucho más desde que eres Nicolás, el pequeño Nicolás. Como dije el otro día, he ligado más, pero remato mucho menos, ¿eh? Es que hace un mes que no zumo, la verdad. Algunos piden sanción ejemplar para Cristiano. Ya estamos con la campaña de algunos medios. Le quieren utilizar como cabeza de turco. ¿Qué ganas le tienen? ¿Cuánta envidia? Es vergüenza ajena. Lo que se busca no es que se castigue a Cristiano, sino lo que se lleva buscando desde que llegó a España, que es su expatriación. ¡Dale! ¡Dale! Lo que subyace en todo esto es la xenofobia pura y dura. ¿Eh? No pot ser que la veiem més grossa, i sí. I després de la publi, en Peyu visita Vic. Abans d'entrar a Vic, que sapigueu que si teniu un camió de 5,5 tones, només podeu entrar a Vic si aneu a Vic o si sortiu de Vic. És dinar amb el camió, a passejar per dins de Vic. Com un imbècil, no, eh? APM, el circ de la tele. Algunos no quieren ni oírlo, pero el experimento que se ha hecho en una universidad de Michigan demuestra la enorme cantidad de bacterias que tocamos a todas horas sin parar. ¡Mire! Un móvil lleno de bacterias. Muy bien. Me da igual. Chincharro. ¿Sabremos deletrear esta palabra aragonesa? Chincharro. H... De momento et va malament. I-N-H-A... Se le ha ido un poco la cabeza. R-O. Señora, ¿usted su móvil qué le pasa? Pues mi móvil, que mi marido me quiere regalar uno de estos del dedo y no acaba, pero yo me hago ilusiones como si se moviera así. ¿Nos lo comemos a retorcijón o tenemos por ahí algún cuchillito? No, supongo. ¿Un cuchillo? ¿No? Sí, yo tengo una navaja. ¡Uepa, cuidado! ¿Y qué haces con una navaja en el bolso? ¡Pa, estas cosas! ¡Si se tenía, verdad! Son gente muy peligrosa. Abre la boca a ver si le cabe entera. Hay que probarla, a ver cómo está la tarta del 3-0. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que nos vamos a ahogar! La propuesta, la següent que us presentem, és fer un pícnic. Et mola. Em mola molt, Txell. És que jo, quan veig la imatge aquest del pícnic, penso després en un quiqui campestre. Ai, mare de Déu, mare de Déu! Todo el tiempo la gente te pregunta qué pueden los hombres aprender de las mujeres, pero yo quiero saber qué pueden las mujeres aprender de los hombres. Pienso que todavía existen hombres que creen en la igualdad y eso es lo que pienso que las mujeres deberían aprender de los hombres. Chimpón. Si tú vas a ese programa, me parece muy bien. No, voy poco, ¿eh? No es por bueno, eso. Que, pero que me da igual. Si digo me, cuando le insultan que lo único que te pido, otro, que lo único que te pido es, después de haberme mantenido en silencio más de media hora, es que me dejes acabar mi argumento. Has estado callado porque te ha dado la gana. No, has estado callado. No, he pedido... Porque te he pedido la palabra, no. Alfonso, he pedido la palabra. No has pedido la palabra, has estado mirando el iPad. En tercera posició, salvat de la caiguda. Alerta, no, el altar, no lo sé, me estoy liando, no lo sé. Hay que currar el cerebro. Un edificio en un puerto y que se llama La Farola. Pues ya esto, el faro. Ahora es tarde. Porque ya no se me olvida más. Me tiro, ya. Espérate un poquito. Antonio, ¿quieres quitarte las gafas? Ay, pues sí, di un detalle. ¿Eh? Sí, un detalle, bueno, la gafa. Ya que no gano, que no pierda tampoco, ¿sabes? Estoy un poquito nerviosa. Tú no pierdas posición, ¿eh? No. No.
A ver, espera. Un momento. Em sembla que començarem a patir. Oye, hace tiempo que no lo hago. No, qué bien. ¿Qué cosas tienes? Te vas a quedar con nosotros un ratito, hombre. Oh, gracias. Relate. Antonio. ¿Qué? ¿Cómo vas? Como el cagané. Tiene muchos detalles, mira para allá. Ya por pánico, diría yo. ¿En Terminator? ¿En Terminator? Sí. Hasta la vista, baby. No, ya. ¿Quién es tú? ¿Quién es rayada? Los 13.500 euros. El juego de mesa que trae Cristina y Antonio se lo lleva a su casa. ¡Vete, Antonio! ¡Vete! ¡Salvado! Eso sí es tener flor en el culo, ¿eh? Tenemos a Pololo. Muchas gracias, buen día. Este descendiente de cabreros que hoy no ha podido traer la dentadura nueva. Això no l'ha de preocupar. Tranquilo, Pololo. ¿Cómo te gustaría que fuera esa mujer que estás buscando? No sé. Tu madre dice que tú eres entero. ¿Y tú eres entero? O sea, ¿tú no has tenido relaciones con ninguna mujer? No, en absolut. Només faltaria. ¿Has besado una senyora? ¿Com es fa això? Fa anys que no... Però és que... Em deixa esturat i amb els ulls ben esbatanats. Natural. Esto está como una zapatilla. ¿Cómo va a estar como una zapatilla? Vamos a ver, comida recalentada. ¿Qué haces, tía? Curiós. Venga, dale ahí, muerde. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¿Qué? Un tomate podrido. Tradicional. Está buenísima. Fría, ¿no? Divertit. Hi ha tants menjars com persones per descobrir Karakia. Aquesta nit, el 33. Aquest país té persones sàvies, fruit del coneixement i de l'experiència. Museo del Prado, gilipollas, eso no vale. El Museo del Prado, se quiere que vaya a ser Bernabéu. Más que el Prado. El Prado és una mierda! Alguns són vells coneguts, d'altres potser no tant, però tots ells, lluny del silenci i de la queixa, han deixat empremta. Yo creo en Dios, pero no en el diablo. Para que me entienda. Porque, a ver, hace el mal quien quiere, ¿no? Sí. El bien lo hace, pues, también, quien quiere. El seu prestigi ha contribuït activament a forjar la nostra història més recent. ¿Cómo se llama la reina de España? Isabel. Cada setmana, vostès i jo tenim el plaer d'escoltar, conversar i aprendre de tots ells. Hola, senyor Mariano, soy la Leti y mi propuesta es que vuelvan a abrir los after. Savis, aquesta nit, el 33. Tiempo, ¿en qué sinónimo de culo se convierte la palabra rasero si le añades una letra? Ah, no. ¿Qué dices? ¿Trasero? Por favor. Ciudad japonesa que resulta de girar las sílabas de Tokio. Coito. A veure com ho farem, això, mare de Déu. Sí, ja ho he entès, ja. Com es diu això? El coño. Home. ¿Qué significa orquídea en su lengua de origen? Ni idea. Corazón y testículo. Yo soy de los amigos de las orquídeas y yo me huele a testículo. Que bruta. Quan algú és acusat d'una falta de la qual no és responsable, diem que és un cap de... De turc. No, home, no fotem. Es el nombre con el que conocemos a las antiguas ciudades-estado griegas como Esparta y Atenas. Colos, celos, galos, culos. Cuidadín, ¿eh? ¿Qué palabra comienza con la letra C, termina con la letra O, es arrugado y todos lo tenemos detrás? El culo. No, el codo. Tenen una obsesión malaltissa. Un home... Ara ja em sembla que no, eh? Uns collons... No, va, no fotis tan amunt. Cuidao, eh? Vull dir, cuidao. Qui té aquesta persona aquí? Va, no tinguis vergonya, home. A penis. Marranote. Quin altre atribut representa el déu Min? Té dos penis. Què dius, ara? Carai, què estoy escuchando yo hoy aquí? ¿Cuál se dice popularmente que es la prenda favorita de los exhibicionistas? Las dragas. ¡La gabardina! Iker Casi.
Casillas, ¿titular o suplente? Titular. ¿Titular por qué? Porque... ¿Qué es titular? El futbol, l'enlluernament de les masses. Le presento al doctor Aníbal Lecter. Mariano Rajoy conocía la existencia de la contabilidad del PP. ¿Cómo uno va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba a don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova y se lo llevaba al ministerio? Eso es rotundamente falso todo, pero todo. De mi dinero, desde luego, yo no pago la obra del PP. Yo creo que lo que falta en el Partido Popular en algunas personas no es una cuestión ya de piel, sino de, afecta al cerebro. Es rotundamente falso, como todo lo demás. Rotundamente falso. Esto es de película. Esto, nosotros no estamos acostumbrados a estos jaleos, ¿eh? En segon lloc, al final, no podrá ser. Cocinaréis para fans de un cantante muy famoso que ha liderado todas las listas de éxito y se ha convertido en el artista español que más discos ha vendido en la última década, acumulando la friolera de 35 discos de platino. ¡Dios! Ojalá que venga Manolo Escobar porque le gusta mucho a mi padre. Pues yo que sepa, sé que no, ¿no? A mí me gustaría escuchar a esas personas que les han dado las tarjetas. Quiero decirte, si a mí un banco me dice, toma chatín, esta tarjeta y gasta lo que quieras, ¿cómo no la voy a aceptar? ¿Pero qué me están contando? ¡Con dos cojones! ¡Desátame, más fuerte! La musa del rock, Marianne Faithfull. Presenta el seu últim disc. Al Palau de la Música de Barcelona. Se me rompe la voz de la emoción. Per un tu. ¿Has sentido eso? Som a Vic, amb la càmera del temps de TV3. Ja tocava. Aquí. Hola. Hombre! Que la meva mare sempre mira el temps, saps? No mira mai l'APM. Este está pirado, está loco. Abans d'entrar a Vic, que sapigueu que si teniu un camió de 5,5 tones, només podeu entrar a Vic si aneu a Vic o si sortiu de Vic. És dinar amb el camió, a passejar per dins de Vic, com un imbècil, no, eh? No. Si sempre heu volgut anar a Pisa a fer-vos la foto aquella típica aguantant la Torre de Pisa i no teniu pressupost per anar a Itàlia, aneu a Vic. Tenim la Torre de Pisa catalana. Me encanta. No sé lo que es, ¿eh? Ah, no, no, yo tampoco. Una torre... Pero yo respeto todas las religiones y por lo cual yo miraría el yo-yo y tocar esto. ¡Ah! Mira el yo-yo. Yo. Le da yo-yo. Yuyu, quiere decir. Yuyu. Le da yuyu. Miedo. Me da un yuyu que pa' qué. Si teniu un pis en planta baixa heu de posar reixes a les finestres i als balcons, allò perquè no entrin lladres, mireu de posar els barrots una mica estrets entre un i l'altre. Dic perquè si enganxeu un lladre gaire prim, saps? El único ladrón que hay aquí es usted. Hi ha una cosa a l'entrada de Vic que no l'entenc. Descampat, cotxes de segona mà, vells, una excavadora, em sembla que es venen. I llavors hi ha unes oques que vigilen. Bueno, oques, hi ha oques i dos pavos. I una càmera de vídeo. Ojo, càmera, vídeo, control. I l'espantocells és mort, això sí. Antonio. Ve, los patos allí. Ah. En medio de los coches? Ah, sí, sí. Unos patos y unos coches. Sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué parking o qué? ¿Un parking con patos? Una cosa un poco rara. ¿De dónde es usted? De China. ¿De China? ¿Hay en China esto, no? ¿Hay cosas así, no? Sí. ¿Sí hay? También, ¿coches con patos? Anda, no me fastidie. Ese no te vende. ¿Quién no te vende? Los chinos son grandes. ¿Chinos son grandes? Muy grandes. ¿El pato?
Sí, los patos lo mismo. Los patos son iguales en China. ¿Qué es lo que es más grande en China? El pavo. Pavo es igual. El pavo es igual. Depende del sitio, ¿no? De China o sur de China. Ah, ¿en el sur de China son más grandes los pavos? ¿O más sí, pequeños? Sí, norte. ¿En el norte? Sí, sur de China. ¿En el sur? Sí. ¿En el sur? Igual que aquí, pato. Igual que aquí. ¿En el norte? Sí, sur de China. No me he enterado. En el sur es igual. Y en el norte es más grande el pavo. Norte también igual. Igual. Les blanques o les negres, eh? No ho sé. És l'Eugenio de Xina, aquest. Ole tu! Ole tu! Didn't think before decided what to do. Què llegeixes? Got on board a westbound. És això, un llibre molt interessant, La Tesa com és un déu. És una gran poetessa. Mentira. Mentira. Por la derecha. Cada año se producen más de 100.000 abortos en España. Matas a un ser vivo. No, explícame. Parece una barbaridad. ¿Te parece una barbaridad el qué? Vamos, que cada año se maten a 100.000 niños. No, ese es mi chico. Por la derecha. Los progres, los que os sintáis progres y sensibles, que nos dais lecciones a los que decimos que hay que regular la inmigración. El amigo del gran Wyoming lo que tiene que hacer es acogernos en su casa. Ese es mi chico. Por la derecha. Afortunadamente ha cambiado el ciclo. Y luego una cosa, el paro es mentira. Ese es mi chico. Respetemos las opiniones de todo el mundo. Oye, mira, si no haces un debate, que venga todo gente de izquierda y que el público aplauda, ¿eh? A veces un poco de ayuda no viene mal. L'Illa t'ofereix aquest espai. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, Jaume Creixell, el musical. Que la FIFA va para el centro. Yo lo que... Y tiene al Atlético de Madrid y al Madrid encañonados. Por eso vuestro presidente se va a la FIFA y se va a todos los lados a comerles un poquito el moño, ¿eh? Para que no os caiga una perlana como un cabazo. S'ha excitat. Yo solo te digo lo que diría Florentino. José Olenio, cuánta impotencia que aquí tenéis cuando asoma el señor Florentino. ¡Una mierda! ¡Amigo mío! ¡Piensa una cosa! ¡Que nos lleváis un punto y tenéis de venir a casa! ¡Y me estoy preparando la perlana para cogerte aquí y ponerte mirando arriba! Sutil. ¡Oh, wey! ¡Oh, va! ¡El Barça no nos va a pillar! ¡El Barça no nos va a pillar! ¡Quin nivell! ¿Cómo quieres que te quiera si siempre me estás cegando? Pero cuando vengas a casa te voy a poner mirando a Pamplona sin parar. ¿Entendido? Es d'un baix to i d'un baix nivell i d'un baix perfil molt preocupant. Mirant aquesta càmera, sí, et demanaria que li tiressis una floreta a en Xavi. A veure. Ai. És que, com tu saps, jo no tinc pèls a la llengua. Com? Però serà perquè tu no vols. Bueno, que le ha dicho. Perdona. Au. Corta esto porque esto es muy verde. ¿En qué parte de su cuerpo tenía Mireia Belmonte una desviación que le hizo empezar a nadar? En el hombro izquierdo. Concéntrate. Desviación. Ah, cerebral. ¡Ivonne! Columna. Silencio. Cerebral. Las neuronas están fritas. Le he dicho que se tiene que llevar a Mario Vaquerizo a Japón y que le tiene que enseñar todas las cosas allí, le tiene que acompañar al bar. Y acompañar de shopping, porque allí puedes comprar muchísimo. No, pero vamos a ver. Japón. Japón es Japón, ¿no? Y Tokio es Tokio. Sí. ¿Dónde voy yo? ¿A Japón o dónde voy? Nuestra cultura es la que es, la del bar. Laura, Rosa, ¿perro o pantera? Perro. En las redes, que hemos estado hablando ante las redes, he puesto que venías aquí, que íbamos a tratar el tema del peso, me han dicho que te preguntes si estás embarazada. ¿Qué mal estilo?
El año pasado, les voy a poner un ejemplo, el año pasado en Ciudad Bella se han hecho 10.000 diligencias. Señor González. 10.000. ¿Y? Y no tenemos a nadie que haya puesto una denuncia por malos tratos. Té més denúncies al cos de Guàrdia Urbana de Barcelona que a tota la Guàrdia Civil en tot l'estat. Y hoy es la primera vez que tú vives la nieve. Sí. ¡Qué bonito! ¿Qué has sentido, Nuria, cuando has tocado la nieve por primera vez? Pues frío. Efectivamente. ¿Qué dos dedos solemos levantar para hacer la V de Victoria? El índice y el cabezón. Cuando vengas a casa, te voy a poner mirando a Pamplona sin parar. ¿Entendido?